Vale, tenemos que llegar al procesador de Roca Negra. Según Marshall, encontraremos un prisma ahí. SMA, nuestros agentes dieron con el interruptor de una lámpara en Butte en el armario de un bungalow. Al tirar de él, se teletransportaron hasta los... Me alegro de que sigas siendo tú. No me encuentro bien. El escuadrón Charlie 7 ha vuelto. Saldremos de esta. El GIS es muy peligroso, doctora. 05001. Pueden decir sus nombres y describir el propósito de la expedición. Kevin Horvitz, Rupert Wells. Nuestro objetivo era cartografiar las coordenadas G29 de la cantera. Como siempre, el objetivo secundario era buscar una ruta desde... Médico, informe de situación. Están todos bastante tocados. Necesitamos llevarles a... El secundario ha sido un fracaso. Gracias por cargarte. Bueno, no sé qué coño era eso. Estamos al borde del colapso, jefa.
¿Cómo va todo fuera de mantenimiento? ¿Qué le digo? La verdad es dura, pero esta gente parece acostumbrada a la muerte. El GIS está por todas partes. Casi toda la agencia ha caído. Necesitamos un prisma de Roca Negra para hacer más ares y proteger a los que quedan. Vengo al laboratorio de Roca Negra de Darling. En resumen, muerte, desastre y un fin inminente. Un día más en la AFC. El laboratorio de Darling está pasando la zona de procesado de Roca Negra. Tengo buenas y malas noticias. La buena es que está bajando el pasillo. La mala es que un monstruo de GIS se ha metido. Así que bueno. Monstruo. Eso dicen las tropas. Bueno, las que han sobrevivido. Estamos que no levantamos cabeza y el GIS no para de venir. Salvador sabría qué hacer, pero por lo visto llevó un equipo de seguridad al sector de contención justo antes del bloqueo y... bueno, no lo hemos vuelto a ver. Pero por lo menos tenemos a nuestra valerosa líder. No deberían depender de mí. No me conocen. No saben cómo fallo a los demás. Has hecho un buen trabajo, Arish. Pero llévate a tu gente a la base del sector ejecutivo. Reagrupaos allí. Yo me ocuparé del monstruo. Empiezo a acostumbrarme a ellos. Vale, Faden. Y ya de paso, pégale un buen tiro a esa cosa. Arish no bromeaba con lo del monstruo. Cuando llegamos, me enseñaste el área y la máquina que los crea. Ahora, ¿podrías ayudarme a encontrar un prisma? ¿Qué coño? Okay.
Parrish no bromeaba con lo del monstruo. Cuando llegamos, me enseñaste el área y la máquina que los crea. Ahora, ¿podrías ayudarme a encontrar un prisma? Informe de situación. Están todos bastante tocados. Necesitamos llevarles a cirugía urgente, pero no están lo más... Ah, sí. Parrish no bromeaba con lo del monstruo. Cuando llegamos, me enseñaste el área y la máquina que los crea. Ahora, ¿podrías ayudarme a encontrar un prisma? Vamos a buscar el laboratorio de Darling. Hay salas de la casa inmemorial que bajo ciertas circunstancias, con buenas frecuencias, filtran otras dimensiones. Las llamamos umbrales. La cantera es uno de los umbrales más estables de mantenimiento. Este donde sale la roca negra. Tú también lo has oído, ¿no? La roca negra viene de un umbral. La única de bloquear muchas frecuencias. Los prismas deben estar ahí también. Estabiliza, contiene. Es como plomo paranormal. La llave de Darling. Estudiamos muchas cosas. Esto nos llevará a la cantera. Que es obligatorio tener controladas. Y aquí entran los cortafuegos de roca negra. Son las celdas de contención. Aquí dentro es extraño, raro, pero me siento a gusto, como si el mundo debiera ser así. Estoy en un edificio infinito con acceso a múltiples dimensiones y no quiero irme. A pesar de los horrores, estoy contenta. Me siento cuerda. Y si no lo estoy, me da igual. Thank you.
El ascensor está estropeado. Habrá que bajar a la antigua. Thank you.
Esto no me lo esperaba. Thank you.
Thank you.
Y ahí está, justo donde me has traído. Los Ares, los prismas, significan algo para ti. Debo llevar este prisma a Marshall antes de que sea demasiado tarde. Ares, y luego Dylan.
quiere que recopilemos todos los datos del diario de Darling del último... ¿Que entremos en los registros de Darling? ¡Sisen! He tenido que pasar por la cantera, pero lo tengo. Toma. Empezaremos a producir Are ya mismo. Prometí hablarle de Dylan si nos ayudaba. Por fin. Lo sabe. He esperado 17 años. Su hermano está aquí. Se le conocía como candidato principal 6, nombre en clave P6. Lo trajimos tras el suceso de Ordinary. Iba a ser el director de la agencia. Poseía unas cualidades muy superiores a cualquiera de los otros candidatos. Claro que sí. Te encontramos juntos. Y estamos unidos. Estás con él ahora. Así que lo secuestrasteis. Lo acogimos. Sus padres y todos los adultos se esfumaron en Ordinary. Su poder hizo que cambiara. Hubo bajas. No era viable como director. ¿Sabías algo de esto? Por eso no me habías traído antes. Me alejabas a propósito. ¿Dónde está Dylan? En el sector de contención, en el panóptico. Mi hermano. Creía que éramos iguales. ¿Y si lo somos? Me voy. Ahora. Me esperaba algo así. Tengo que ocuparme de algo. Algo que el GIS no debe ver. No tardaré mucho. Vigile la agencia en mi ausencia. Y recuerde, Dylan es peligroso. No lo deje salir, directora Faden. ¿Qué tengo que hacer para que deje de llamarme así? No estoy aquí por ellos. Aquí nada es simple. Estos tipos raptaron a mi hermano. Pero me han aceptado sin duda. ¿Son mis enemigos o mis amigos? Necesito ver a Dylan. Hablar con él. Ojalá pudieras contarme lo que sabes. Explicármelo todo. Quédate conmigo, ¿vale? Necesito un amigo. Situación general. Estamos fortificando el ejecutivo según lo ordenado. Mantenimiento es estable, más o menos. Un empleado de seguridad llamado Arish ha evitado que diversos